Bueno, pero los Trumps no nos dejan en ningún instante. Oye, no, no me muerdas. ¡Ey, qué te pasa! No es comida, mi mano, ey, tranquilo. No, no. Ay, oye, sí me estás mordiendo. ¡Mi dedo! ¡No, no, no! Perdón, tripocuates, pero bueno, qué recibimiento por parte de los Trumps aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac. Oigan, bienvenidos a un viaje más. Aquí a través de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Soy su amigo el Capitán Miguel Tic Tac y me da muchísimo gusto saludarles, darles la más cordial bienvenida a un viaje aquí. Bueno, pues después de la invasión de los Trumps en esta semana muy mexicana, pues bueno, acuérdense que sí podemos comer sano, antojitos y todo lo que conlleva una noche mexicana, pero también hay que hacer ejercicio. Así que no nada más hagan la planeación de comer que chalupitas, que tlayudas, que quesadillas, no. Pero también podemos salir a caminar, a correr y pues bueno, no hay que hacerle el feo al deporte, mantenernos saludables. Y bueno, yo los invito a todos a que empiecen a interactuar con nosotros a través de las diferentes redes sociales. ¿Qué les parece? Sí, les recuerdo que estamos en Facebook, nos localizan como La Nave de Tic Tac, transmitiendo en vivo y en directo hoy miércoles, mitad de semana, ombligo de semana. Y les recuerdo a todos que lo pueden hacer a través de el Facebook Live que hacemos en Corte B, también en nuestro canal en YouTube como Corte B Oaxaca, y en el Twitter nos puedes seguir, Tripucuata y Tripucuata, como arroba La Nave de Tic Tac. En Instagram estamos como Capitán Tic Tac y nuestro sitio web, nuestra página web, www.lanavedetictac.com. Ahí nos puedes escribir, escríbele al Capitán y con gusto recibo los mensajes. Y también, hablando de mensajes, podemos recibirlos a través de nuestro celuloide, el 951-134-8128 y con la aplicación de WhatsApp. Teléfono en cabina, el 501-6230. Si es más fácil para ti, por favor, Tripucuata y Tripucuata, enlazarte. Con gusto vamos a pasar tu llamada al aire. Y también la dirección de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión es la calle Manuel Gómez Morín, número 116, Colonia Santa Cruz, en San Jacinto, Amilpas, Oaxaca. Código postal 68285. Y pues bueno, tripucuates y tripucuatas, estamos con este sabor a México, aquí en la nave de Tic Tac. ¿Qué les parece si nos vamos con Roncho en su mecedora? ¿Qué les parece en su columpio? Vámonos con las aventuras de Roncho, el perro malapata, solamente aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac. ¡Vamos! Estamos de regreso aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac. Oigan, tripucuates y tripucuatas, los invito a todos a que estén interactuando con nosotros a través de nuestro hashtag que estamos en esta semana, que es Viva México en Corte B. Ese es nuestro hashtag. Y la pregunta de esta semana: ¿cómo demuestras ser mexicano, tripucuate y tripucuata? Así que participa con nosotros, me gustaría saber tu opinión y interactúa con nosotros. Y bueno, quiero agradecer públicamente a nuestra principal promotora de lectura y quien forma parte del CLEAC, agradecerle públicamente porque aceptó el reto positivo de acudir al llamado de la Cruz Roja y aceptó el reto de ir a la caminata de 3 kilómetros
junto con mi madre, con Gaby, con Anita Muquiarte, con Alba Ricardes, todas se fueron a caminar el pasado domingo, 9 de septiembre, fueron a caminar, pero sobre todo apoyar a la Cruz Roja. Y bueno, está aquí con nosotros mi querida Félix Zabaleta. Te aplauso. Te doy aplauso. Claro, que ahí estuvimos con Ari también. Sí, Ari, perdón, se me fue. Ari también. Sí, ahí anduvimos. Caminando estos 3 kilómetros. Y se fueron con la Chiqui Baby también de cámaras, de corte B. Sí, también. Claro, también ahí no, estuvo. No. Y Betty, que iba, que no quería, pero. Pero nos ganó. Oye, y qué bonita foto que vamos a compartirles publicando la participación de todos, de verdad, apoyando a la Cruz Roja y agradecerte porque. Sé que en domingo no quieres madrugar. Y no quiero dejar a mi bebé. Y no quieres dejar a tu bebé, pero claro. Fue un ratito, 3 kilómetros. Oigan, pero quien les estuvo ahí motivando fue mi santa madre porque tiene 78 años y de verdad que dijo, órale. Y ahí estaba Anita Muquiarte. Sí, pues ella nos llevó las sandías ahí. Bien, gracias. Y además porque yo sé que tú estabas convocando a todas las lectoras del CLEAG, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Feli, por aceptar el reto positivo. Pues, pues ya sabes, ¿no? Que si es positivo, adelante. Venga, así es. Venga. Ah, porque eso sí, luego les digo, oigan, vámonos a la disco, vamos a ver. Ay, sí, todos se apuntan. Ay, es cierto. Así no nos llevas. Eso sí te puedo reclamar. Bueno, sí, sí es cierto. Claro. No. Han salido de momento, la verdad, pero prometo solemnemente organizar algo para disfrutar también. Pues ya este momento. 16, ¿no? ¿Sí? ¿Nos vamos? ¿Sí? ¿Ya está? ¿Ya noche está? Libre o cómo le llaman. Es noche de fiesta, noche libre. Algo así me han algo dicho, así. No me acuerdo. Sí, ah. Sí, claro. Oye, ¿y qué nos vas a compartir el día de hoy, bueno, Feli? Bueno, a invitar también, ¿no? A ver, pues que nos visiten en que visiten CLEAG, que visiten nuestra sala de lectura. Tenemos muchos libros para todas las edades. Quieren liberar muchos libros. Y también hemos liberado muchos libros y especial también tenemos para bebés, desde libros de tela, libros de muñecos, o sea, todo tipo de libros, desde recién nacidos hasta al infinito. Al infinito y más allá. Ya y está. También tenemos lectura para mujeres embarazadas. Wow, si nos visitan, les leemos lectura para el vientre con nuestros susurradores. Tenemos de todo. Muchas. Visítenos, es cuestión de que lleguen. Y si tienen alguna donación de libros, también. De cualquier tipo de texto los aceptamos, aunque sean libros de sus chicos, de que han llevado a las primarias, secundarias, los aceptamos porque se hacen talleres de reciclado y así entonces es. Ahí utilizamos el papel. Claro. O sea, bienvenido todo tipo de libros y pues los sábados siempre tenemos eventos en las mañanas y en las tardes. Además que déjenme comentarles que hace unos días visité el CLEAG y me sorprendió de tu basurero que hiciste. Ah, sí. Gracias, claro. Feli, por hacer eso, porque creo que estabas viendo que no tenías un basurero, entonces. Sí, con papel reciclado hicimos ahí un basurero, un cesto. Y me di cuenta que estaba fresco porque yo llegué y lo toqué, ¿te acuerdas? Sí, dije, no, pero niño desobediente. Es parte de. Ah, sí, es parte. Pero, de verdad. Sí, aplican lo que dicen. Claro, reciclan. Que sí, tenemos que reciclar porque la basura nos invade. La basura nos invade. Claro. Hay demasiada falta de conciencia, de verdad. Si ponemos atención en todo el resto de la semana, ¿cuántas bolsas nos dan en el súper, nos dan en el mercado, en todos lados? Y no llevamos nuestras. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿no? El plástico es un poco más difícil de reciclar. O sea, así es. Que pues las bolsas sí hacen cosas, pero es un poco más técnico el trabajo. Así es. Y con el papel es, para nosotros es relativo, es más fácil, ¿no? Claro. Pero sí seamos más educados, tengamos más conciencia de toda la basura que consumimos. Es un tema tan amplio, de verdad. Demasiado. Y sobre todo que debemos de cuidar el medio ambiente. Debemos cuidar el medio ambiente, pues, nuestro planeta, nuestra familia, nosotros mismos. A nosotros mismos, sí. Por eso también me encanta que tú nos consientas leyéndonos. Claro favor. Que ¿qué sí. ¿Qué nos vas a leer? Por favor, Félix, platícanos. ¿Cómo se llama el libro? El libro que traigo en esta ocasión es Cuéntanos lo que te cuenta.
Esta es una recopilación de todo el país. Ajá. Este de, es una de CONAFE. Okay. Es una edición del CONAFE donde se hacen recopilaciones de muchas historias, leyendas que surgen en todo el país, en todos los estados. Okay. Y en esta ocasión voy a compartir una que es de aquí de Oaxaca, que se llama el traje del armadillo, justo eso, ¿no? Que es uno de los animales que está en extinción. En peligro de extinción. En peligro de extinción. Pues, y pues vamos a esa poner la mucha lectura atención que voy a compartir. Al traje del armadillo. El traje del armadillo. Venga, Peli, adelante, sí. Te escuchamos. Hace muchísimos años, el armadillo tenía una piel tan delgadita que apenas lo protegía del frío de la noche. Al primer manto de sereno que le caía en la espalda, se sentía entumecido. Para él era un sufrimiento no tener un buen traje encima, y se puso a pensar en cómo elaborar uno que le sirviera en todo tiempo, porque como dice el refrán, el golpe enseña al jinete. Wow. Entonces el industrioso animal se puso a tejer su traje con mucho esmero para que le saliera muy fino. Llevaba 15 días tejiéndolo cuando recibió la invitación de su compadre Tlacuache para que fuera a la boda de su ahijada. Como el traje estaba todavía muy atrasado, empezó a hacerle puntadas grandes para así acabar más pronto. Ya casi para llegar a la colita, volvió a tejer finamente. Se había tardado tanto en tejerlo que su traje acabó todo sucio y pensó, ¿cómo puedo presentarme a la boda con este traje tan sucio? Pero ya no me da tiempo de lavarlo, no tendré más remedio que ponérmelo así. Se vistió y se fue a la boda. A medio camino empezó a llover a cántaros. El aguacero lavó el traje, el sol lo secó y el armadillo llegó muy alegre a la boda. En lo mero bueno, cuando estaban tocando los músicos, se puso a bailar a medio patio, mostrando a todos su lindo traje hecho con tanto trabajo. Ya cuando estaba borrachito, se encogió en su casco, se hizo bolita y se echó a rodar por la cuesta para llegar más pronto a su casa. Bueno, esta recopilación la hizo Gabriel Marcos Gómez. Este es de Santiago Teztitlán, municipio de Sola de Vega. Oye, qué bonita historia, qué bonito. Y pues bueno, sí. Este el traje del armadillo. Ajá. Pues creo que muchos ya hemos conocido su concha del armadillo. ¿Cómo es? Hay otras historias similares. Por ejemplo, hay una que cuenta Pascuala Corona. Pascuala Corona igual es una gran escritora, ya está muy grande. Y ha sido una de las grandes recopiladoras aquí en México, podría decirse, que ha recopilado igual en todos los estados leyendas, historias. Ella tiene un libro que se llama El Baulito de Cuentos. El Baulito de Cuentos trae igual una historia del armadillo, pero ella cuenta y dice que pasando el Señor Jesucristo por el campo, pues le dio hambre y tocó en una choza muy humilde y estaba una señora ahí, haciendo tortillas y todo, y le dijo, oiga señora, ¿me puede regalar un taco? Claro que sí, siéntese. Y le hizo un taco, le echó un poco de carne y se lo dio. Gracias. El Señor Jesucristo se alejó, pero estaba tan rico el taco que lo puso en el piso y empezó a caminar. Y de ahí surgió el armadillo, porque ese taco tenía frijol, tenía maíz, tenía carne. Por eso cuentan y dicen que el armadillo tiene tres sabores, carne, de cerdo, de pollo y de res. Entonces, vale. Tres sabores. ¿Tres sabores? Sí. Y en la concha tiene los frijoles, tiene el maíz. Sí. Órale. Oye, pero pues ahorita están en peligro de extinción. Están en peligro. Que no vayan a probar y a buscar. Para nada, no, para nada. Para nada. Además, eso... el armadillo es un animal también que si le pica un insecto que tiene sangre, por ejemplo, contaminada, él
el armadillo puede tener esa, esa enfermedad que cuando la... La comes te transmite la... Te la transmite. Sí, entonces, claro. Debemos tener mucho cuidado. No, de hecho, de eso son... La chinchipicuta. Si llega a picar a un animal enfermo y le pica el armadillo la puede tener. La transmitir. Y es un, algo claro, no, mortal, sí, es uno mortal. De los animales que ha estado mucho en peligro, peligro de extinción, claro. Y hay que protegerlo. Son historias que se historias. Cuentan. Así por es. Eso son historias. Que oye, se muchísimas cuentan. Gracias, mi querida Feli. Vayan al CLEA, que está en la calle de Porfirio Díaz, 1005, esquina Abraham Castellanos, donde está el mercado Sánchez Pascuas, en la esquina. Ahí los espero. Llévenos sus libros, dónenos. Oye, Feli, muchísimas gracias. Te invito a ti y a todos nuestros tripucuates y tripucuatas a que me acompañen a ver un capítulo más de Roncho, el perro malapata, en su columpio y todo esto. Vámonos con Roncho y enseguida volvemos. ¡Vamos! Roncho, el perro malapata, aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac. Tripucuates y tripucuatas, no se les olvide que todos los días tenemos que ahorrar. El hábito del ahorro, hay que ahorrar agua, luz, papel, todo lo que podamos ahorrar, pero también financieramente. Así que ahí está, mis 10 pesos del ahorro del día de hoy. Así que ya lo sabes, tripucuate y tripucuata. Oigan, también recuerden que tenemos un hashtag que es Viva México en Cor TV. Toda la semana tenemos este hashtag, así que participa. Y también la pregunta, ¿cómo demuestras ser mexicano, tripucuata y tripucuata? Participa en las diferentes redes sociales de la nave de Tic Tac. Mándanos la respuesta a través de nuestro celuloide, el 951-134-8128, mensajes de texto o la aplicación de WhatsApp. ¿Y qué creen? Tripucuates y tripucuatas, pues me pongo nada más y nada menos que el mandil de la nave de Tic Tac, me pongo de pie, hago a un lado la silla, porque ¿qué creen? Nos vamos de este lado de la nave porque estamos saludando a mi querida Anita Muquierdo. Anita, ¿cómo estás? Gracias. ¡Qué gusto! Oye, aquí cumpliendo el reto. El reto, sorpresa, con razón. Oye, qué aquí bonita está. Sandía. Qué bárbaro. ¿Cuánto tiempo te tardaste? 3 a 4 horas. Te encanta, te sí. encanta. Oye, ¿ya viste qué es? Es Viva México y está, a ver, es Roncho sí. con bigote. Oye, está padrísimo, es Roncho. Wow. Con bigote, su oye, guitarrita. Le va a encantar a Ricardo Arnaiz, de eso me encargo ahorita de compartirlo y además... Pones todo... Muy mexicano. Muy mexicano. Oye, no, qué bárbaro, qué bonito. Oye, pero también estoy viendo que hiciste sus figuras con... Nopal. Con nopal. Dice Viva México. Viva México. Wow. Sí. Hoy vamos a trabajar con nopal, como es algo muy mexicano. Muy mexicano. Oye, y si me permites, déjame traerme a Roncho. Voy a quitarlo acá, ¿sí? Lo vamos a poner acá. Aquí y le vamos sombre. A poner tu sombrerito. Ahí está. Que le ¿qué quedó? Mira, le quedó exacto. Oye, qué padre. Oye, Anita, qué bárbaro. Y pues bueno, es temporada también de pues hacer de cosas, muy mexicano algo, sí. ¿no? Todavía tenemos otra cosita que vamos a traer. Venga, eso, venga, me parece perfecto. Sí. ¿Y hoy qué nos vas a enseñar? Hoy vamos a hacer un camaleón, no tiene que ver con lo mexicano, pero okay. El nopal sí. El nopal sí, y eso el es nopal, importante. Sí. Oye, ¿sabías tú que los nopales te los puedes comer crudos, pero no así como están, porque sino nada más le ¿en pones... ensalada? Oh. ¿No?
Eso te pasa un tip. Y para ti y para todos nuestros tripucuates, lo haces en lo. ¿Cómo se dice? En tiritas. Ajá. O filetea, creo que, es, que lo hace. Y lo pones con sal, cruda o sal de mar. Ajá, sí. Le pones un poco y los dejas ahí. Al ratito le sacas toda la sal. Ajá. Y ya te los puedes comer. Ya están. Wow. Como si se cocinara. Yo no sabía. No, me lo pues dijo el chef Ovidio, él no, me lo compartió. Ajá. Y dice, es cierto, ya no necesitas cocinarlo. La sal lo prepara ya para wow. comer. ¿Qué te parece? Muy Así bien, que hay que hacer dejo. Una ensalada de... nopal sin hacerlo, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues manos a la obra entonces, ahora sí. Vamos a agarrar el nopal de esta Ajá. partecita que se le ve, aquí va a Lógicamente hay que quitarle primero las esquinas, ah, sí, ¿no? Estos porque ya están pelados, ya están pelados, ¿no? Ok, son medios groseros esos nopales. Y luego... De esta partecita, aquí, Ajá. de este lado se le va a sacar la cabecita al camaleón. Ok, bueno. El camaleón es... el camaleón es un reptil, pero en esta parte me imagino que lo que vas a hacer es que podemos hacer esta figura con los niños para jugar a que coman el nopal. Así es, y después se lo pueden asar o cualquier o lo cosa. Lo podemos poner con sal. Con sal, como habías y ya dicho. Está. Exactamente, Órale. Es una manera de comer el nopal, porque ves que muchos pues no comemos el nopal. No comemos. Y yo me incluyo porque. No, no comes el nopal, no te muy gusta. Casi, no. Muy poquito, muy poquito. A mí sí me gustan los nopales, fíjate, sí me gusta. Y ahora como lo probamos con Ovidio, me llamó muchísimo la atención. Y pues bueno, le da un sabor súper rico. No está nada baboso, no está nada feo, pero bueno, bien, ¿ok? Y pues está sacando al... De aquí le estoy sacando la colita. Ok, bien. Ya, recuerden también, tripucuates y tripucuates, que todo se come. Así todo es. Se come. Lo que estamos haciendo, bueno, lo que estás haciendo es la figura. Y eso no lo comemos ahorita. Y ya, eso no los comemos. Oye, sí debes de tener mucha precisión. Oye, está padrísima la sandía. Oye, el detalle de El Viva México, que le pones arriba, muy garigoleado. ¡Wow! ¡Qué bonito está! No, ni ganas de comerte. De verdad, está padrísimo. Yo siento que Ricardo Arnaiz va a quedar sorprendido. Él está sorprendido de todas las cosas que se están haciendo en Oaxaca en relación a la caricatura de Roncho. De verdad. Dice, yo nunca me imaginé que fuera a tener tanto impacto Roncho. Y aquí en Oaxaca, porque luego le escriben a Ricardo y le dicen, vemos las aventuras de Roncho en la nave de Tic Tac, y le escriben a Ricardo y me dice, oye, capitán, qué padre, qué bueno. Y pues bueno, lo tenemos en amigurumi, lo tenemos en galletas, lo hemos tenido en pastel, ahora con en sandía. Arte, en sandía, imagínate. Todo bueno, lo que se puede hacer. Todo lo que, y luego que nuestros tripucuates y tripucuates están haciendo dibujos de Roncho, ha sido realmente un momento muy padre, muy bonito para Roncho. Y pues bueno, que ya están preparando sorpresas de Roncho. No les puedo adelantar más, tripucuates y tripucuates, pero ya vienen más sorpresas de Roncho. Ah, inclusive hasta títeres ya se hizo a Roncho. Y pues bueno, ya todo el mundo hasta luego ya dicen, ay, te pareces a Roncho, de enojón, ¿verdad? Pero bueno. Oye, entonces, ¿ya va agarrando forma el caimán? O puede que entre caimán, entre... Camaleón. Lo que, es que el camaleón es el que tiene la lengua muy larga, pero sí. Este no lo va a tener, ¿sí? No. Sí, ya podemos poner. Ah, órale, ya vi, entonces sí va a ser un camaleón. Perfecto, bien. Aquí nada más me faltan hacer el detalle en las patitas. Oye, y de verdad que los niños se van a querer comer su el nopal. También se puede hacer, bueno, todo el tipo de animales que son verdes, por ejemplo, se puede hacer igual una lagartija o un cocodrilo. O una rana, ajá, no sé, se me los ocurre. Los animales que son. Ahorita vamos para que la cámara enfoque perfectamente. Falta la lengua. ¿Y le falta la lengua? ¿O qué más le vas a poner? Así ya está, lo vas a presentar ahí. Ahí está. Vean los tripucuates y tripucuatas. Al cámara. Perfecto. Ahí está. Muy bien.
Y pues bueno, oye, qué padre, está súper bonito, súper padre. Y les va a llamar mucho la atención a todas las niñas y a todos los niños. Y bueno, también a los no tan niños les va a gustar. Y pues bueno, oye, qué padre. Aquí está. Ahora, ya traes ahí. Ah, mira. El cocodrilo. Un cocodrilo, vean. Ay, qué padre está, qué bonito está. Está increíble ese cocodrilo. También está súper detallado. Anita, qué padre, qué bonito. Que es más o menos como la misma idea, nada. Ajá, más sí. Que es. Sí. Y pues bueno, que quede claro que pueden jugar mucho en con cualquier fruta o cualquier verdura. En este caso estamos ocupando el nopal. El nopal. Y además que es rico en muchas. O hacer letras como. O hacer letras como el Viva México. Vamos a. Voy a mover al Roncho para que venga de este lado. Miren. Y ahí dice Viva México. Ahí está, ahí está. Oye, qué padre. Anita, oye, qué bárbaro. De verdad me sorprende cada vez que lo que haces, te diviertes, lo disfrutas. Sí, claro, me encanta. Y pues bueno, ahora para la noche mexicana, pueden hacer llamar este supeo de Roncho o cualquier otra figura. Sí, no, o sea, por supuesto. Y acuérdense que también puedes hacer hasta Adelita, cualquier cosa. Claro, ¿no? ¿Has hecho a un héroe de la independencia? No, pero vamos a hacer. Puede ser. Sí. Me imagino que lleva mucho trabajo, ¿no? Sí, pero sí, pues entre más, así que, por ejemplo, más detallado. Una persona cuesta más trabajo. Claro, por supuesto, ¿no? Oye, estaba viendo, por ejemplo, ¿todo esto lo haces con...? ¿Se puede hacer con cuchillo? Ajá. Así. A ver, vamos a ver. Voy a poner una pequeña. ¿Por qué lo que estabas viendo? Ajá. Se puede hacer. Nada más es como un tipo de triangulito. Ok. Y lo vas sacando. Ajá, y se. Ahí. Con cuidado. Y se quita. Ah, okay. O se puede hacer con unas gubias que tienen en forma de triangulito. Y que se van marcando. Okay. Y de hecho, bueno, es más rápido hacerlo con las gubias porque el cuchillo te sale unos más grandes, unos más chicos. Ajá. Y te tardas un poquito más. Más, ¿no? Antes sí lo hacía con el cuchillo porque no tenía las gubias. Pero ahora ahorita ya puedo con las gubias. Es más rápido. Sí, ¿no? Y ya esto sí se hace con el cuchillo, lo que son los pétalos. Todo. No, igual no. Está súper detallado, de verdad. Qué bonito trabajo. Y creo ahí captando la cámara. Pero bueno, tu teléfono, Anita, por es favor. Es 951-277-4410. Y también en redes sociales estás como... Ana Muquiarte. Oye, Anita, pues muchísimas gracias. Nos vamos rápidamente. Oigan, ¿qué creen? Muy pronto tendremos un curso para niñas y niños que va a impartir mi querida Anita y su servidor. Vamos a estar aprendiendo, así que deben de estar muy al pendiente de las redes sociales porque ya viene un taller para niñas y niños y también para adultos. Bueno, nos vamos rápidamente a una pausa, pero enseguida regresamos aquí a tu nave, a la nave de Tic Tac. ¡Vamos! Estamos de regreso aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac. Le vamos a pedir prestado el sombrerito de Roncho para ponérselo al capitancito aquí en la nave de Tic Tac. Oigan, tripucuates y tripucuatas, recuerden que tenemos un hashtag que es Viva México en Corte B. Y la pregunta de esta semana es, ¿cómo demuestras ser mexicano, tripucuata y tripucuata? Y de verdad que nos sentimos súper orgullosos, de verdad, y muy contentos, felices de tener un talento oaxaqueño que trae próximamente muchas sorpresas para Oaxaca. Y pues bueno, vamos a saludar y darle la más cordial bienvenida a una también de las más inquietas de la nave de Tic Tac. Es mi querida Alba Ricardes, que está aquí con nosotros. Albiux, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, qué guapa. Gracias. Bueno, con ese rosa muy mexicano. Y es rosa cascanueces. Es rosa cascanueces, bien. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues, Capi. Feliz. Ya empezó septiembre, así que tengo una súper noticia para todos los que todavía no saben. Así es. El día 30 de septiembre tenemos una invitación con todo el cariño, con todo el corazón. Es una obra que estuvimos montando, es una obra totalmente original.
ojo con esto. Y es novedosa. Totalmente novedosa. Así es. La temática de esta obra, ajá, es muy diferente. Es una temática no para solamente para niños. Es una temática que puede tocar los corazones de una familia completa. Por eso es que es una obra para toda la familia. Kirsha, así Kirsha se llama. Kirsha. ¿Qué significa Kirsha? Kirsha es un nombre gitano. Órale. Esta obra... ¿Sabes el significado? No, no, pero el significado... Sería bueno investigarlo. Hay que investigarlo. Kirsha. Kirsha. Ya había escuchado ese nombre. Creo, ¿sí? Sí, y también muy parecido al Mirsha. Pero Kirsha hay que buscarlo. Hay que investigar, ¿okay?, qué significa. Entonces, Kirsha es una obra... Es una obra que se desarrolla en un pueblito de Francia. Órale. En 1700, más o menos. Con una familia de gitanos. Y pues bueno, es toda una historia que te va relatando los sentimientos básicos que tiene el ser humano. Cómo los va descubriendo un niño. Mira. Cómo cuando te entregan algo... Cuando te entregan un don, cuando, ajá, te entregan un talento, claro, depende mucho de ti si lo desarrollas para bien o lo desarrollas para, claro, mal. Claro, por supuesto. Tú recordarás que el mismo Hitler tenía un talento innato a jalar masas, pero ¿para qué lo ocupó? Imagínate que él hubiera tenido la oportunidad de que todos sus talentos los hubiera hecho grandes. ¿Sabías que él siempre quiso ser artista? No, uh-huh, órale. Entonces, de eso habla mucho la obra. Okay. Es una obra multidisciplinaria de danza o de artes escénicas. Así es. Vamos a estar viendo circo, vamos a estar viendo danza contemporánea, vamos a estar viendo ballet, vamos a estar viendo muchísimas cosas. Wow. Y la cita es Kirsha, este. Estamos viendo ahorita es el cartel que está padrísimo. Y aprovecho para saludar a nuestro buen amigo Beto Garrido. De Lumon Creative, así que fue es el que hizo. El que hizo este cartel. Está increíble. De hecho, es una alumna de ustedes. Es una, ¿verdad?, alumna. Es Kirsha. Kirsha. Es la que va a estar representando, okay, a Kirsha. Ah, mira. Ella hace el personaje de Kirsha. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué padre! Entonces, la cita va a ser este próximo 30, domingo. Domingo 30. 30 de septiembre. Ajá. Ya nos quedan muy poquitas entradas, Capi. Ok. Muy poquitas. Me imagino. Entonces, por favor, que se comuniquen a los teléfonos 951-130-7592 o que vayan directamente a la calle de Murguía 805 para mayor información. Así es. Pero no se la pueden perder. Así es. Oye, y además algo bien interesante. Es un número importante de artistas que van, sí, a participar. Platícanos. Más de 60 bailarines. Más de 60 bailarines, sí, en el Teatro Juárez. Que yo, de verdad, bueno, no soy el encargado de la Secretaría de Cultura, pero yo le hubiera dado el Teatro Macedonio Alcalá porque una obra de esa magnitud se tiene que presentar en uno de nuestros, de nuestras bellezas que tenemos arquitectónicas de Oaxaca, claro, que es el Teatro Macedonio Alcalá. Pues esperemos que muy pronto estemos ahí. Sí, ojalá que la primera va a ser en el Teatro Juárez. En el Teatro Juárez. Pero ojalá que nos muy llegue pronto estemos ahí. Y que le llegue a los oídos del encargado de la Secretaría de Cultura y que diga, oigan, esta obra va para el Teatro Macedonio Alcalá y que se presenta, claro, ahí, ¿no? Sería increíble. Sería increíble porque, ¿sabes qué? Que no solamente obras de fuera pueden presentarse ahí. Exactamente. Claro. En Oaxaca hay muchísimo talento. Por supuesto. Y no solamente el talento de adultos, el talento de los niños presentado en el Teatro de la Ciudad de Querétaro, se han estado presentando en teatros de la Ciudad de México. Entonces, pues qué, wow, mejor que aquí en Oaxaca pues se abra el Teatro Macedonio Alcalá. Así es. Ojalá de verdad que nos escuchen y pues, bueno, pues vamos a estar muy al pendiente. Yo ya adquirí mis boletos. ¿Sí? Eso, yo estoy súper emocionado. Es una obra para toda la familia. Para toda la familia, con un significado. Claro. Es totalmente original. La obra la escribe, valga la redundancia, el escritor y, ajá, periodista Juan Carlos Zavala. Ok. Él, perfecto, lleva bastantes años ya residiendo aquí en la ciudad de Oaxaca, ajá, pero él es del norte y pues bueno, tiene muchísimo cariño por Oaxaca. Qué y bonito. Pues bueno, todo lo que conlleva, todas las personas que estamos trabajando día a día desde ya más de un año con esta obra, no es nada improvisado. Oye. Todo lo que ustedes van a ver es totalmente profesional y yo sé que les encanta. Oye, pues qué padre. Felicidades al Instituto Cascanueces, gracias, a ti, porque estás a cargo de, pues, de todo.
¿sí? Y te vemos acá de arriba para abajo, pero sobre todo de que le des la oportunidad a niñas y a niños, a jóvenes talentos de Oaxaca, sí, que se presenten, la verdad, y que disfruten de esta magia que es interesante. Y no, que la compartan, que la compartamos a todos, porque la danza, siempre te lo he dicho, es para compartir. Es para compartir, es para vivirla, es para sentirla, es para gozarla, es para... Que vayas sacando todas las emociones, claro, que traes, que te vayas viendo en... Es increíble a través de la danza, a través de las artes escénicas en sí. Perfecto. Oye, Albita, pues muchísimas gracias. De gracias, verdad, es Camil. Un gusto. Es un gusto tener, con, de verdad, sabemos de tu esfuerzo. Muchas y de todo. Gracias. Dime, Capi, comenta, antes dime. De irme, sí, quiero contarles que en el Instituto Cascanueces tenemos ahorita la donación de donación juguetes. Donación de juguetes. Ajá. ¿Para dónde es? Es para la Fundación Sacania. Todos estos juguetes, ajá, se van a estar llevando a los niños indígenas de San Miguel Piedras, Oaxaca. Órale. Entonces, ¿dónde queda San Miguel Piedras, sabes? Porque está ahí por la sierra. Ah, por la sierra. Sí. No, entonces, ahí están los contenedores. Okay. Invitamos a todos los papás que si tienen juguetitos en muy buen estado. Claro, por supuesto. Que puedan donar. Ahí están los contenedores especialmente para ustedes. Okay. Ya nos empezaron a llegar las donaciones, entonces de verdad estamos muy contentos, muy agradecidos. Y también gracias a la Fundación Sacania, pues por darnos la oportunidad de seguir ayudando. Oye, perfecto, pues todos los juguetes de verdad. Que, nuevos o que, en buen estado. En que buen ya no estado, usen. Que no utilicen baterías, por, exacto, favor, también. Eso es muy importante. Oye, qué bonita labor está haciendo el Instituto Cascanueces y pues bueno, a la Fundación también, y llevarles un juguete, no necesariamente es un 30 de abril, un 6 de enero, no, es una fecha ahorita para llevarle y no olvidarnos de nuestras niñas y nuestros niños en las diferentes comunidades. ¿Quieres ver adultos felices? Haz un niño feliz. Haz un niño feliz, por supuesto. Y hay que invitar e inculcar a las niñas y a los niños también a que ellos disfruten ser niñas y niños, claro, felices, que es lo más por importante. Por supuesto. Hay muchos niños que ahorita ya quieren ser adultos. Sí. Y realmente en muy pocos años eres niño y siempre lo vuelves a anhelar. Así es. Y bueno, lo bueno que tú sigues siendo una niña, sí, inquieta, feliz. Y pues bueno, qué bueno que te permite serlo así. Y muchas eso. Gracias. No, pues, oye, enhorabuena. Felicidades nuevamente, multiplicado, gracias, en dos para el Instituto Cascanueces. Como decimos a todos los que nos dedicamos de una u otra manera al medio del teatro, de la televisión, eso, pues mucha mierda, porque es lo correcto. ¿Tú sabes de dónde viene ese término? Por mucha supuesto, mierda. Precisamente es del teatro, ¿no? Antes las carretas, uh-huh, que llevaban a toda la gente a los teatros. Los animales que jalaban a las carretas, los caballos, pues tenían necesidad, claro, de hacer popó. Entonces, todo el camino, pues, dejaban sus marcas, exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo sabían realmente la gente del teatro? Que había ido mucha gente, que había sido un éxito. Que había sido un éxito, que observaran que durante todo el trayecto, pues, había excremento. Entonces, y en el ámbito del teatro no se puede desear, pues, buena suerte, buena vida. O sea, todo es al revés, que se rompan una pata. Rómpete una pierna. Rómpete una pierna. O todo, mucha mierda. O mucha mierda. Pero sabes que no es una grosería. Al contrario, es un buen augurio. Es una bendición. Pero, pues, mucha mierda. Muchas gracias. Kirsha, y este próximo 30 de septiembre, Teatro Juárez, única función, ¿a qué horas? A las 6:30 de la tarde. 6:30 de la tarde, y pues bueno, ahí nos vamos a dar cita. Por supuesto que yo ya tengo mis boletos, yo estaré ahí contigo, por supuesto, viendo el talento de Oaxaca, y pues que sea la primera de muchas funciones. De muchas. De muchas funciones. Esta obra da para mucho. Y que pues también les abran estos escenarios, estos diferentes escenarios aquí en Oaxaca, porque el talento de Oaxaca se lo merece. Claro. Y también la sociedad de Oaxaca, ¿verdad? Oye, Alba Ricardo, muchísimas gracias. Muchísimas como siempre, gracias, es un gusto poder platicar.
Salúdame a todos los casca, a mis casca tripucuates, por favor. Y pues bueno, nos vamos y te invito también, mi querida Alba, a que me acompañes a ver otro capítulo de Roncho, el perro malapata, y enseguida regresamos porque tenemos más aquí en Tunabe. ¡Vamos! Estamos de regreso aquí en Tunabe, en la nave de Tic Tac, tripucuates y tripucuatas. Recuerden que tenemos un hashtag que es Viva México en Corte B y tenemos una pregunta que es ¿cómo demuestras ser mexicano? Participa con nosotros a través de nuestro celuloide, mensajes de texto o la aplicación de WhatsApp al 951-134-8128, tripucuate y tripucuata, o también puedes llamar al teléfono de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, el 501-6230. Participa y pues bueno, oigan, vámonos a ser buenos mexicanos del otro lado de la nave, porque ¿qué creen? Nos visita mi tripucuate, que él está formando allá en Puebla, el club de fans de la nave de Tic Tac. Es nuestro buen amigo Rubén Haro y mi buen amigo Hugo Cuevas. ¿Cómo estás? Capitán, pues muy contento. Qué gusto. Contigo. Qué gusto con Rubén acá. Qué bueno, Rubén, presente. Qué gusto. Vengan, oigan, sí. qué padre. Antes que nada, Rubén, quiero decirte que las matemáticas van bien. Ajá. Porque Hugo aceptó el reto, corrió con nosotros el pasado domingo, apoyando a la Cruz Roja, y gracias Hugo por aceptar el reto, ahí estamos y pues bueno, contentos. Sumamos bien los kilómetros, 5. Todo. Los aguantamos bien. Los aguantamos, estábamos. Los aguantamos ahí muy bien. Sacando entonces, la lengua, pero bien. Excelente. Pues estoy muy contento, capitán, porque nos acompaña Rubén. Así ¿no? es. Nuevamente vino a dar unas capacitaciones, vino a dar. Bienvenido las talleres. Veces que quieras venir a Oaxaca, aquí te vamos a recibir como te lo mereces. Sigas mandando la nave. Ah, bueno, con ya está. Gusto. Ahí está, ahí está. Entonces, tú la tienes listo, ¿no? Pues bueno, como ves, yo quiero aprovechar el tiempo. Perfecto. Aprovechar aquí al maestro que está con nosotros. Venga. Y hacerle un par de preguntas. Venga. ¿No? Tú, yo he querido preguntarte. Yo me quedo de observador. Ustedes, déjame pasarme, me paso aquí contigo porque sí. vamos a darle espacio okay, aquí bien, al maestro. Ok. Y yo he tenido, bueno, me gustaría mucho platicar la parte de reflexiva en relación a las matemáticas. Ajá. Y al modelo que tú has desarrollado, porque tú eres el que ha desarrollado el sistema de selva matemágica que estamos utilizando en Cubix. Ajá. ¿Tú qué problemas has detectado en la enseñanza de las matemáticas como actualmente se enseña en la gran mayoría de claro. las escuelas, ¿no? Sí. Ok, bueno. Primero que nada, muchas gracias. No, al contrario. ¿No? Saludo, a saludo a todos los tripucuates. ya me lo aprendí. Y, y bueno, algo que es importante, ajá. y déjenme quitar un mito importante, que okay. es ¿por qué el niño cuenta con los dedos? Sí, al niño claro. le enseñamos a contar con los dedos de preescolar, sí, ¿cierto sí, no? Sí, sí, claro. Y para mí es un error muy fuerte. Sí. Ese es un error. ¿Por qué? Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú permitirías que los niños en primero y segundo de primaria usaran calculadora para hacer sumas y restas? Pues no. ¿Por qué no? Bueno, porque pues tienen que aprender todo el concepto en la mente, ser trabajando lo que, porque bueno, la calculadora, yo sabía y leí que nuestro cerebro tiene más potencia que una calculadora y que una computadora. ¿Es cierto o no? Sí, totalmente de acuerdo. Ahora lo que hay que hacer es enseñarles claro, a usar la mente. Claro, ¿sí estás de acuerdo? Claro. ¿Qué pasa si yo te digo que te voy a dar una calculadora de por vida y tengo una calculadora manual? ¿Cuántos adultos conoces que usan los dedos? Hasta la fecha, y yo me incluyo en eso. Ok. ¿Qué es lo que sucede? Que si te doy una calculadora, dejas de usar la mente. Así es. Cuando tú haces una suma, todo el mundo empieza a hacer esto. Así es. Entonces, ¿qué sucede?
que la gente, por tratar de que el niño quiera hacer un resultado rápido, ajá, le permite usar dedos, pero el problema es que limita su proceso mental. Ok. Claro. No sé si es claro. Sí, 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 claro. Al corto plazo, el niño puede resolver ejercicios rápidos, pero a largo plazo atrofiamos un proceso en donde no dejamos que la mente se desarrolle. Perfecto. Y déjenme poner un ejemplo muy fácil, ¿sí? Ahorita tenemos en pantalla, ajá, si se dan cuenta. Sí. Claro, yo espero que Hugo haya dejado muy claro ya, que 10 unidades ¿sí? forma una decena. Así ¿sí estamos de acuerdo? Sí, así okay. es. Ahora, las 10 unidades las coloqué de esta forma. ¿Sí? Un niño, cuando le decimos cuánto es 6 más 4, regularmente chiquito, hace esto, ¿cierto? Ajá, sí. Vamos a ver qué pasa con la ayuda del material, ¿sí? Sabemos que aquí hay 10 unidades y aquí hay 10 unidades, ¿cierto? Así es. ¿Qué sucede si yo de repente hago esto? Sabemos que aquí hay 10 unidades. Así es. Si quitamos 2 unidades, ¿cuántas unidades nos quedan aquí? Pues ya tenemos 8. 8, perfecto. Unidades. Vean, déjame explicar cómo puedo quitar ese error. ¿Qué pasa si yo te digo cuánto es 8 más 2? Pues 10. 10, lo estás viendo. Lo estoy viendo. ¿Y 2 más 8? Igual. ¿Y 10 menos 2? 10, pues 8. ¿Y 10 menos 8? Pues 2. ¿Te das cuenta que no estás usando ninguna? Nada, y ya no estás lo estás viendo. Sí, estamos y de acuerdo. Estoy dándote la respuesta, claro. Lo estás viendo, ¿sí? Y sin necesidad, claro. Si un niño ha sido enseñado a contar de esta manera, sabe en primer lugar que el 8 es un número par. Así es. Que el 2 es un número par y que el 10 es un número par, porque lo está viendo con el material. Okay. Déjame hacer otro ejercicio. Quito esto. Si al 10 le quito 3, ¿cuántos me quedan? 7. Y si al 10 le quito 7... Quedan 3, lo estoy viendo. ¿3 más estoy... 7? Sí, 10. ¿Te das cuenta que no necesitas usar dedos? Ya no utilizo los dedos. Y tú mencionaste que tú usabas los dedos. Sí, claro, ¿no? Por ahorita supuesto, no los sí. usas. Ahora, vean, vamos ¿tú no a... los usas, Hugo? Sí, no. Ya me echó la bolita a mí, Hugo, somos compadres, amigo. No, pero ahorita tú estás en la clase. ¿No? Ay, entonces... No, por eso... ya no, yo también uso los dedos. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Que estamos haciendo matemáticas y nos estamos divirtiendo. Claro, no. ¿Estamos de acuerdo? Déjame decirte, Rubén, que las clases son así. Cuando viene Hugo, nos las pasamos riendo, todo el mundo dice, oye, ¿cómo se vierte? Es que así son las matemáticas, así ahora, deben ser las y la educación en general debería ser. Sí, claro. Así. Ahora déjame preguntar si me preocupo o me alegro de que se la pasen riendo tanto. No, alégrate. Okay. Ahora, vean, fíjense lo que acabamos de hacer. Ahora, vamos a hacer un juego, ¿les parece? Ok. Bien, rápidamente, sabemos, vean lo que estamos aquí. Sí. ¿Qué pasa si yo digo así rápidamente? Un número y ustedes van a completar el número que hace que sume 10. Por ejemplo, si yo digo 7, ¿ustedes qué tienen que decir? 3. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Entonces, vean, rápido. 7. 3. 3. 7. 2. 8. 8. 2. ¿Te fijas que no hay necesidad de usar dedos? ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que no tenemos estrategias para poder llevar a cabo claro. ese proceso con el niño y que use la mente. Yo te pregunto, ¿qué pasa si este ejercicio lo hacemos 2 días seguidos? ¿Crees que el niño entienda cuáles son los números que suman 10? No va pues, a tener ningún problema, porque... ¿ve? Sí, claro, y se va a familiarizar y lo va a tener más claro, lo está viendo. Ahora, estábamos jugando, y bueno, les platico este sentir, estábamos jugando, pero ya no era necesario verlo. Uh-huh. O sea, esta figura, ya lo tenía acá en la mente. Bueno, los niños también lo pueden hacer así, ¿no? O sea, yo ya soy adulto, pero ellos pueden estar así y ya lo van a hacer. Sí, una vez que lo visualizan de inicio, se te queda acá. Ya sí, queda claro. grabado, ¿sí? Sí, sí, y, sí. Y si practicamos y practicamos un par de días, 2-3 días, los niños ya sin el material, aquí ya lo acaba de retirar, sí. Ya vi sus negras intenciones. Bueno, todas las preguntas que hagas que la conteste Hugo. Ya sin material. Ya sin material, ya. Ahora, vean, ahorita me preguntabas acerca de una de las problemáticas. Esta es una problemática. Claro, claro. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no dejamos que el niño pueda llevar a su mente a hacer procesos que debería hacer. Claro. Por ejemplo, una de las fortalezas del sistema es que ha identificado cuáles son las cosas importantes que tenemos que enseñar claro. para que si hacemos esto que es importante, se le facilite lo que es difícil. Vamos a ver, déjame poner un ejemplo. Y me vas a ayudar, Miguel. Ok. Por favor. Ya voy a sufrir. Gracias, no, venga, ¿cómo? Venga. 300, tú eres mi gallo. No, 385 okay. entre 2. Va.
¿Me ayudan a hacerlo? Dale. Dale. Tengo 3 centenas entre 2. ¿A una? A una centena. ¿Y me sobra? Una. Una centena. Así es. Ahora vamos a repartir las decenas. Tenemos sí. 18 decenas. Okay. ¿Y 18 entre 2? A 9. 9. ¿Y me sobran? Cero. Nada. Perfecto. Ahora tenemos 5 unidades. Sí. ¿Entre 2? A 2. A 2. Pitágoras dice que eran 2, sí. ¿no? Y espero que se siga manteniendo en eso. 2. ¿Y qué nos va a sobrar? 1. Perfecto. ¿Qué te pareció? ¿Fue fácil o fue difícil? Pues... Fue fácil. Pero, ¿saben cuál es el problema? Que los niños actualmente en segundo, en cuarto, quinto y sexto de primaria pueden hacer este tipo de divisiones. Claro. ¿Qué pasa cuando de repente nos dicen, ahora haz esta, haz 4,728 entre 7? Ok. Pues yo creo que lo que vamos a tener que hacer es que nos salva el tiempo. ¡Ah! Nos va a salvar el tiempo, Rubén, porque nos tenemos que ir, pero lo que sí es que vamos a hacer una cápsula que la vamos a compartir en nuestra página, precisamente con este ejercicio, para que nos busquen nuestros tripucuates en las redes sociales. ¿Te parece? Me parece bien. Así nada que, más hago un último comentario. A ver, venga. Sí, lo único que quiero mostrar es que esto va a ser difícil. Ok. Para un niño es difícil. ¿Y sabes cuál es el problema? Que la gente nos quiere seguir enseñando a dividir, pero no nos han enseñado la tabla del 7. Ok, vale. No sé si es claro. No se sabe. Pues, oye, sí. Lo que vamos a hacer es que nos sigan ahorita que vamos a transmitir rápidamente en redes sociales esta parte, ¿sí? Pero mientras, yo los dejo para que sigan jugando a las matemáticas. Vamos a resolver. Así, sigan. Y yo me voy porque, ¿qué creen, tripucuates y tripucuatas? Estamos llegando a la recta final de nuestro viaje. De nuestro viaje de este día aquí en la nave de Tic Tac. Oigan, recuerden que el sol brilla primero en tu corazón y después sale a tu exterior. Pórtense muy bien. Gracias a todos. Pórtense bien. Y bueno, no sé dónde están. Ah, ya vi que los Truaps están dando un poco de guerra. Los voy a ponernos en orden para mañana. Tenemos una cita aquí en punto de las 4. Pásenla muy bien y que viva México. ¡Vamos!